2 de diciembre del 2021. Volver a la presencialidad con arte es un poco como apelar a la magia, como los primitivos. El arte, esto lo decía Freud, el arte no comenzó en modo alguno siendo el arte por el arte. Se hallaba al principio al servicio de tendencias que hoy podemos suponer que entre dichas tendencias, esto es una suposición que nos invita a compartir Freud, entre dichas tendencias existía un cierto número de intenciones mágicas. Sí, la magia del arte. El arte, con el poder omnipotente de las ideas, potencia mágica de dominar las fuerzas de la naturaleza. Hemos y estamos aún transcurriendo tiempos difíciles, pandémicos. Entonces, estas fuerzas, ¿sí?, posibles de dominar con la potente magia del arte, de tomar dominio sobre lo que amenaza, con las restricciones impuestas a lo cotidiano de nuestras vidas, pero sin negar el riesgo. Así los invitamos, sencillamente con arte, que podamos disfrutar y celebrar esta apertura, esta vuelta a la presencialidad, despiertes tu entusiasmo de presentar un hacer comprometido con el arte y el psicoanálisis. Estamos en una escuela de psicoanálisis, estamos en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, Centro Cultural. Una presentación que hoy juega con la distancia y lo vivo. Se presenta en vivo y en directo. En vivo y en directo se transmite por Zoom. Presencial y virtual. Los tres registros de la realidad humana están en causa aquí, RSI. El real nos sorprende siempre con sus contingencias. Lo híbrido o lo mixto conjuga algo de lo que nombramos en vivo la presencia de nuestra persona. La presencia de nuestra persona, lo presencial, el soporte real del yo, lo que reconocemos como cuerpo propio, este yo que nombramos frente al otro al presentarnos. Y que además solo yo puedo decir yo cuando me presento, y a su vez es un agujero en la representación, nadie por mí, refiriéndose a mí, podría decir yo. En esta presencia, como soporte real, aquí estamos, en vivo. Hacemos la apertura de los jueves de arte en la escuela, lo actual, presente, lo que transcurre. Luego, la vuelta a la presencialidad es volver a qué. ¿A qué los hemos invitado? La pulsión en el lazo social tiene ese punto vórtice de la incidencia de la presencia en contacto con el otro, de la presencialidad de los cuerpos en un mismo tiempo y lugar. Ese lugar, gestado por coordenadas temporoespaciales que convergen y hacen de la yuxtaposición de lugares un lugar otro heterotópicamente gestado con nuestra presencia y nuestro decir. Hoy inauguramos los Jueves de Arte con una exquisita muestra, con la muestra de Analía Huertain, El campo freudiano. Y comparto con gran alegría que los Jueves de Arte en la escuela serán gestados, nutridos, producidos por y con diferentes expresiones, diferentes áreas del quehacer artístico, como lo le podemos dar forma. Y le podemos dar forma gracias a ustedes, a las queridas amigas, miembros de la escuela que aceptaron el convite. Para el área de teatro y ópera, la tenemos Estela Bulián. Para cine y fotografía, música y canto, Mónica Judín, María Méndez y Mirta Pacín. Artes visuales con Adriana Baguab y Analía Huertain. Un fuerte aplauso para este grupo de queridas colegas. La Escuela Freudiana de Buenos Aires fue oficializada como centro cultural.
Nominarla de este modo es legitimar nuestras marcas de origen, ya que desde sus inicios estuvo abierta una permanente interlocución entre el psicoanálisis y la cultura, arte, teatro, cine. En los años 80-82 estuvo Jorge Luis Borges dialogando en la ECBA. Fueron tres conferencias que quedaron plasmadas en el libro Borges en la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Conferencias inéditas, Los sueños y la poesía, Baruch Espinosa y El poeta y la escritura. En 2008, invitada, Clara, no sé si te acordás, con Carlos Benbrive, junto con quien daban un seminario sobre tragedia griega. Luego, en el 2015, en el 2003, fragmentos de la obra de las hermanas Papen, dio acá. En el 2006 estuve en un panel Vanegas de arte y psicoanálisis con Felipe Noé y Diana Sperling. Y en el 2015 vuelta a invitar, pero esta vez en una muestra semimontada de teatro donde leyó Molly Bloom de Jane Joyce. También en la escuela se proyectaron películas, aquellas películas que Lacan nombrase a lo largo de su enseñanza. Pero ahora la escuela es legítimamente centro cultural. Hoy me ocuparé de teatro y psicoanálisis en un espacio dedicado a William Shakespeare. Si de teatro hablaremos, ¿cómo no recurrir a él, el inventor del humano, al decir de Harold Bloom? En un reportaje que le hicieron a Carlos Gamerro, respecto de Shakespeare, nos dice que tenemos la impresión de que con él se han alcanzado muchos de los límites del lenguaje, aunque su mayor originalidad reside en la representación de personajes como Boto. Es así como Shakespeare da un giro de 180 grados a lo que es crear un hombre por medio de la palabra. No es tanto que Shakespeare sea universal, sino que el universo es shakespeariano. Una vez más, los artistas y los poetas nos anteceden con su pluma, retratando personajes y situaciones de la vida cotidiana. En mi espacio invitaré a analistas de la escuela y de instituciones amigas de la convergencia a hablar sobre diferentes obras del autor isabelino. Comenzaremos el jueves 10 de marzo invitando a Hernán Gené, quien es director de teatro que llevó a escena muchas de las obras shakespearianas, como ser Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Pericles, Príncipe de Tiro. Él nos hablará ese día, el 10 de marzo, sobre la particularidad de la apuesta teatral de las obras de Shakespeare. Los esperamos y cedo la palabra. La intención de hoy es presentar lo que vamos a hacer sin explayarnos en los detalles. Podemos sintetizarlo en pocos puntos. Nos interesa acercarnos a los miembros de la escuela y saber si practican alguna actividad artística. ¿Cuáles son esas actividades y dónde las realizan? Por eso en breve vamos a enviarles estas preguntas a través de un mail que nos gustaría mucho que nos respondan, aunque no es compulsivo, digamos, el que quiere participa de esta especie de encuesta. Vamos a realizar encuentros con colegas de nuestra escuela y de otras instituciones amigas que están trabajando distintas problemáticas y toman para ello el análisis de algunas películas. Vamos a invitar profesionales del cine que se desempeñan en distintas especialidades para que nos cuenten cómo es su trabajo y propiciar un diálogo. Esperamos también poder mostrarles trabajos fotográficos en alguna muestra. Planteamos estos encuentros desde la escuela, en tanto centro cultural, como actividades abiertas a la comunidad. Por último, les dije que iba a ser muy breve, quiero que sepan que van a arrancar a full nuestras actividades en marzo o en abril. Un gusto estar acá con ustedes, inaugurando esto que se dio en llamar Jueves de Arte en la Escuela, con todas las compañeras,
Especialmente agradezco a Clara Krugland por haberme invitado a participar, es un gusto muy grande. Y bueno, les voy a contar un poco qué estamos haciendo desde Música y Canto. Nos hemos reunido con Mónica Fudim, que hoy no puede estar porque precisamente mañana da un recital, va a ser un show, está ensayando. Nos hemos reunido con María Méndez y yo para trabajar precisamente todo lo relativo a la música y el canto, desde nuestro gusto por la música, para trabajar en la formación de un taller de canto y para pensar el armado de peñas, peñas que propicien a futuro el enlace con otras instituciones u otros colegas. Estas actividades tendrán lugar a partir del año próximo, marzo o abril, como dijo María, y estarán abiertas a la comunidad. Les voy a leer una propuesta que ya tenemos en cartera para difundir el taller de canto, que me parece que puede ser, todavía falta darle algunas vueltitas, pero me parece que puede ser interesante que las lea en esta oportunidad. Un refrán popular dice, quien canta sus males espanta. Espantamos los males con el canto, que nos hace preguntas y produce goce, ya sea porque nos gusta algún tema, quién lo canta o por el placer mismo de cantar. Ilusión que posibilita expresarse y explorar aptitudes de cada quien. Un taller de canto es una oportunidad de experimentar diferentes estilos de música, aprender y divertirse. La Escuela Freudiana de Buenos Aires pone a disposición el taller de canto para que participen quienes tengan o no experiencia previa. Los talleres serán dictados por cantantes miembros de la Escuela Freudiana de Buenos Aires e invitados, quienes a través de la elección de algún tema de cada participante explorarán aptitudes y herramientas que se descubrirán al cantar. Hablaremos de repertorio, interpretación, el trabajo técnico de vocalización y la respiración, el cuerpo y su postura, el manejo del escenario, la puesta en escena en muestras, funciones y shows. Los invitamos a escucharse en la expresividad de los talleres grupales. Bueno, esta es una propuesta que vamos a sostener, vamos a hacer la difusión de un flyer en marzo, donde vamos a invitar a quienes, bueno, así lo deseen, y en la escuela, ¿sí? Porque hacemos esta apertura con arte, ¿sí? Porque Analía Huertain, que participa junto con Adriana del área de artes visuales, tiene una hermosa muestra colgada en la planta baja de nuestra escuela, que después vamos a recorrer. Adriana nos va a contar algo de esto y también de los planes, ¿no, Adriana? Seminario con otra gente, se decretó el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, y nos vimos frente a esa circunstancia de que iba a cambiar todo. Irrumpió ese real de la pandemia, íbamos a tener que valernos de la tecnología además y con la inquietud que nos daba, porque a los pocos días, bueno, la escuela siguió abierta, y es más, podríamos decir que hasta extendió su llegada, porque allí, en ese momento, se pudieron venir a la escuela, voy a decir así, analistas de tanto del interior del país como del exterior. Fue muy emocionante realmente que la escuela continuara abierta. Bueno, y entonces en este espacio, en el espacio que vamos a coordinar con Analía Huertain, la idea es ver ese losange, interrogar ese losange, ese quiasma entre las artes visuales y el psicoanálisis. Desde muy temprano, Freud se valió de referencias del arte. Tanto la producción artística de un pintor o de un escultor fueron fuente de inspiración para muchos de sus escritos. Recordemos la Gradiva de Jensen, el Moisés de Miguel Ángel,
Leonardo da Vinci, y cita en muchas ocasiones de sus escritos, en sus escritos, a un historiador del arte, Giovanni Morelli, que aparece en mucho de, inclusive en Psicopatología de la Vida Cotidiana, cuando menciona a Bruegel, menciona a Morelli. Bueno, este espacio estará dedicado entonces a ver, a pensar, a reflexionar sobre qué nos enseñan los artistas en su saber hacer, en su saber hacer en sus obras. Freud, en la época de Freud, ¿no?, se valió de obras ligadas al romanticismo, a una concepción del arte expresivo, concreto, figurativo. Lacan también abordó y abrevó en algunos artistas de aquellas épocas, como fue, por ejemplo, Velázquez y el cuadro de las Meninas, para decirnos de la presencia del analista en la escena del análisis, en el cuadro. O también recordemos a Holbein, cuando necesita hablar de la pulsión y de la pulsión de muerte, y nos muestra en el Seminario 11 el cuadro de los embajadores. Sin embargo, las vanguardias del arte, el surrealismo, el cubismo, digamos que golpearon en la puerta de Lacan. Y así vemos cómo se vale, por ejemplo, de Marcel Duchamp para hablar de la interpretación, nada más y nada menos, de esa herramienta princeps para el analista. También, digo, menciono solamente hoy pocas citas de esto, pero también se vale del cuadro de René Magritte, ¿no?, que se llama La condición humana, para decirnos que el fantasma está enmarcado. E introduce, poco después de hablar de Magritte y del fantasma enmarcado, en el año 1964, la pregunta de ¿qué es un cuadro? Y nos dice que no solamente miramos el cuadro, sino que también él nos mira. La función cuadro, así como la trabaja Lacan en el Seminario 11, abastece la pulsión escópica, sus destinos, sus desventuras y sus vicisitudes. Uno podría decir, en relación a la constitución, a la estructura del sujeto, desde el estadio del espejo y la constitución de un cuerpo hasta los confines poéticos de la creación artística. Vamos a decir que en un movimiento que subvierte a la psicología, para el psicoanálisis, la obra artística es maestra, nos enseña. Lacan buceó en los artistas, desde en todas las disciplinas, desde inclusive Joyce, ¿no?, Retrato del artista adolescente, o en el Ulises, y también en muchos artistas, como recién mencionamos, de las artes plásticas. En este ciclo de los jueves, trabajaremos para interrogar, para indagar, ¿no?, en ese losange que existe entre el arte y el psicoanálisis, entre las artes visuales con nuestra disciplina. Lo haremos a través de charlas, de entrevistas a artistas, también visitaremos talleres, ya estamos poniéndonos en contacto con algunos artistas para visitar sus talleres, en exposiciones. Bueno, todo eso va a ser como la efervescencia de la actividad a la que nosotros los invitamos. Bueno, y ahora queremos contarles que, bueno, fue muy emotivo venir acá a la escuela a colgar la obra, como dicen los artistas, a vestir las paredes de la escuela con la obra de Analía Huertain, amiga, analista,
y artista, por supuesto. Y vamos a mostrarles primero un backstage de lo que fue la... distribuidas las obras. Un diálogo parece, ¿no?, entre la fotografía y la pintura, ¿no? Y veo rostros. Contame, ¿qué captaste vos de esas fotografías? ¿Qué quisiste transmitir, hacer, ver? Hay un intersticio que tiene que ver con las fantasías del artista, ¿no? Entre eso que representa y lo que está representado, que nunca había existido, ¿no? Yo siempre me intereso por las cosas que nunca existieron, ¿no? En realidad, las tomas pictóricas de estas obras no existían. Fueron un efecto de mi diálogo entre la fotografía y mi idea de la pintura, ¿no? Entonces, me parece que en ese intersticio es donde me interesó la posibilidad de captar algo del gesto. Hablando del gesto, uh-huh, lo vemos a la cara con una filmadora, que me parece que acentúa algo del orden de la mirada. Sí, me fascinó, porque lo encontré a Lacan en acción, documentando, uh-huh, filmando, creando un proyecto. Nunca supe qué filmó, ni creo que haya una documentación accesible del efecto de la filmación. Ajá. Pero el hecho de que esté filmando me pareció interesantísimo porque lo acercó a mi campo. Y en toda esta muestra, mi idea es invitar a Joyce, a Lacan y a Freud a hacer la muestra junto conmigo, como artistas, uh-huh, a través de su caligrafía, de lo más propio de su gestualidad, sí, o de sus palabras, de sus textos. Encontramos marcas, inscripciones, la caligrafía que tiene que ver con estas escrituras que, bueno, probablemente sea como escribía Freud, o mismo la escritura de los nudos que conocemos tanto desde los seminarios de Lacan. Digamos, conjugaste las marcas tan propias de nuestra disciplina con estas representaciones de los objetos emblemáticos. Empezó sin la presencia del analista y sus íconos, sino solamente como un registro caligráfico, en este caso de Lacan, y como su aptitud para dibujar, los nudos, para dibujar las figuras topológicas que le interesaban, para desplegar, poner mano alzada su capacidad de dibujante. Entonces, otra vez, yo invité a Lacan a venir a hacer esta muestra conmigo. Aparte, las obras tienen perspectivas rebatidas, donde el punto de fuga está obviado y donde lo que apunto es a subjetivizar mi concepción particular del espacio. En estos cuadros, ¿no?, tenemos algo que, bueno, parece alguien mirando hacia el horizonte. Aquí tenemos también el campo. A partir de esta frase de Lacan, que me resultó un disparador,
el campo freudiano, el inconsciente lacaniano, que surgió todo este proyecto del campo freudiano. Pues yo pensé, ¿ah, sí? ¿El campo freudiano? Bueno, vayamos a trabajar el campo freudiano, entonces. Estas tres obras son de mayor tamaño. A mí me inspiraron cuando escribí en el mismo libro, en este que decíamos que era sobre la escritura, el arte, el campo y los psicoanalistas, para pensar, porque a mí me inspiraron esto de los horizontes del sujeto en el campo freudiano, ¿no? Como que ahí se abren algunos horizontes. En general, las tomas son tomas que yo boceto con la máquina de fotos. Entonces, los bocetos iniciales del campo son tomas directas fotográficas, subvertidas por esta idea del sistema de representación, que es el espacio, que a mí me interesa intervenir. Y a mí me gusta hacer entrar en mi escena artística todos los recursos y los dispositivos que me ofrece el presente. Y estar acá, la gente, bueno, el primer subversivo y el primer instalador, siempre pienso que fue Sigmund Freud, porque al poner el diván adelante y colocar el sillón de la revista atrás y barrar la mirada a los ojos entre las personas que forman parte de esa comunidad de intereses, hace una subversión del espacio sumamente revolucionario. El proceso creativo te va llevando como de una etapa o de un periodo a otro. Yo me encontré situada en el espacio onírico, al modo surrealista, con un referente muy importante para mí, que es Max Ernst. Y realmente, en diálogo con Max Ernst, desplegué mis propias fantasías, mis propias fantasmas, me interrogué acerca de situaciones que se escapan de lo observable cotidianamente. Y aparecieron este tipo de imágenes. Claro, ajá. Hace mira al espectador, ¿no? El sujeto ve, el espectador ve, pero además es mirado por la obra. Y entonces, la pintura en mi registro tiene mucho que ver con la escritura poética, ¿no? Que en vez de calmar y homogeneizar, busca la disrupción y el despertar, la resonancia en el otro. Como perforar algo de su campo perceptivo, ¿no? Y vuelvo a decir, tampoco es una idea consciente, voy a hacer esto, sino me parece que el efecto es ese. Y hablando de efecto, diría que la última de las obras de esta muestra es esta colgada, ¿no? Donde pusimos en valor lo pequeño a modo instalativo, como armando dos instalaciones, y le dejamos un protagonismo secundario, se diría, ¿no?, de captación inmediata a la obra más grande que habla por sí misma. Y el objetivo final sería, bueno, ¿cómo dice el arte las cosas acerca de las cuales se interroga el psicoanálisis? Creo que es muy interesante todo lo que nos va a aportar este espacio y que vamos a aprender de los artistas. No, la presencialidad de esta forma. No se vayan y vamos nosotros bajando cada nota para mostrarles lo que está aconteciendo en el salón. Yo no sé lo que está pasando. Les dije al comienzo, esto es una performance. O sea que vamos bajando, ¿sí? Say goodbye. I never can say.